familias mexicanas que lo único... O sea, qué mala suerte tenemos. Es que ¿cómo se le pudo ocurrir al jet descomponerse en Año Nuevo? ¿Qué decía el manifiesto? ¿Quién usó el jet antes de nosotros? Se lo presté a... ¡Hola, qué tal! Precisamente de quienes hablamos. ¿Qué? ¿Qué le hicieron a mi avión? Ay, ay, bájale, cuñastro, bájale, hombre. Si nada más fuimos a dar una vuelta aquí a Catemaco. ¿Y por qué no me avisaron que se estrellaron con algo? Ay, solo fue una bolladita, oye. Y además era un objeto no identificado. ¿Quién nos iba a creer? ¿Ya ves? No me estás creyendo. Ay, aparte luego te lo arreglamos. Ya no te azotes cortina. O sea, adiós esquí. Ay, adiós diversión. No, ¿cuál diversión? Si ya estamos nosotros aquí para ponerle el tono a este día. No. Nada de malas caras. Vamos a celebrar aquí con todas nuestras amistades. O sea, pa, todas nuestras amistades están en Suiza. De Suiza. Oye, pero a ver, sobre Nietzsche, ¿no seas así? Nosotros somos tu familia, los que te amamos realmente. Ajá, sí, y aparte nosotros les vamos a proponer una cosa. Yo de verdad les prometo que vamos a pasar la mejor fiesta de Año Nuevo de su vida. Jamás, nunca del mundo mundial. Es más, mira. Ay, Belita. Era. ¿Qué vas a escoger, nena? ¿Amor o dinero? ¿Están limpios? Ay, es... obvio, ¿no? ¿Ah? Es que eso es lo que trae la suerte. No, Fátima, no, estas subas son para pedir los deseos hoy. ¡Soy Agatha! ¡Ay, son carísimas, Agatha! Hasta de hecho yo pensaba nada más poner 4 uvas en cada copa en lugar de 12. Tranquila, patrona. Estoy haciendo una pócima, cumple deseos. Piénselo. Más uvas, más probabilidades de que sus deseos se hagan realidad. ¡Fátima! ¡Agatha! ¡Ay, Agatha! ¿Y me puede cumplir todos mis deseos? ¿Crees que funcione de verdad? ¡Métele más uvas entonces! ¡Sí! ¡Se lo juro por el santo niño cachetón! ¡No, no, no! ¿Cuál niño cachetón? Por las fuerzas del universo. ¿De que funciona? ¡Funciona! Puede pedir lo que desee, ser millonaria, comer tacos sin engordar, rejuvenecer. Bueno, me voy a tragar toda la olla, entonces. No. Gobiérnese, patrona. Estas magias son muy peligrosas. Que no ha ido por ahí, que tiene que tener cuidado con lo que desea. Ay, ojalá no se me haya olvidado nada. Marisa me mata. ¡Vecina! ¡Vecina, feliz Año Nuevo! ¡Qué bonita reja, eh! ¿Qué pasó? ¡Chucho! ¡Feliz Año Nuevo, eh! ¡Pásala bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Es la Petronila! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Feliz Año Nuevo! Amiguito, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? No tengo. ¿No tienes papás? ¿Estás solito? ¿No tienes familia, alguien que te cuide? No. ¿Cómo? ¿Nadie puede pasar el Año Nuevo solito? Puedo pasar el Año Nuevo contigo. ¡Claro! Esa es una gran idea y le voy a pedir una gran amiga, a Zoila, que encuentre a tu familia. ¿Te gustaría? Sí. Pues órale, vamos, ayúdame con lo menos pesado. Ay, vamos a cenar rico. Mira. Ay, qué frío, Manuel. Ahora tenemos que bailar para invocar a todas las energías. No, pero baile bien, patrona. Baile bien. Guasha, guasha. Guasha, guasha. Guasha, guasha. Guasha, guasha. Prohibido tocar hasta que se enfríe, ¿entendió? Sí, entendí, Agatha. Guashu, Mazawa, Pu, Pu,
Oiga, nomás si los molesto, los tamales son para la noche. Ay, sorry, mamastra. Es que se ven sabrosísimísimos. Mira, mi father ya se adelantó. Están de buenos. Bueno, aquí están las quesadillas. Ay, ay, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Que hoy el señor de los pollos, el Paquechi, no, hombre, me echó los perros de un coqueto el tipo. No, sí, parecía que me quería comer. Ay, pues se lo hubiera comido toda. No, no, es que te digo la verdad, sí vas bien preciosa. Pero además, mendigo Paquechi es bien ojo alegre. ¿Sí? Sí. No, no, bueno, si le echó los perros a tu mamá no es ojo alegre, es más bien ciego, ¿verdad? Para tu información, Pulgoso, todos saben que don Paquechi siempre quiso conmigo. Pero bueno, mejor me callo, sí, porque uy, estas cosas le deben estar calando a mi Casimiro. ¿Me pasa de salsa? Sí, claro que sí, de la que pica o la que no pica. Ya. Órale. ¿Ya te acuerdas del Brandon? El Brandon, este que se quiso pasar de lanza contigo. Que le tuve que poner un hasta aquí, ¿te acuerdas? El fin de año, le no, hasta aquí, le dije, ¿sabes qué? Cálmate. Brandon. El Brandon, el grandotón. Ese. Está bien. No, pero ese mero. Sí, cierto. Ya al final ya no pasó nada, porque qué bueno que me defendiste, chaparro. Pues sí, mi amor, yo a usted la defiendo porque usted es mi reina, usted es mi diosa, yo la voy a defender donde esté. Ay, pues qué bueno que defiendas a tu mujer, microbio. No como otros, a los que su mujer les vale. ¿Me pasas, por favor, otra quesadilla y la salsa? Órale, quesadilla, trabaja y la salsa. Órale, ya estaré. Gracias. Oye, lo bueno es que el Brandon ese ya se fue para siempre. Yo ya no lo volví a ver ni nada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es que el Brandon ya está de vuelta. Está de vuelta. ¡Ya viene, familia! ¡Traje un invitado! Ay, ¡qué bueno, baby! ¿Qué te pasa? ¿Qué pipi? ¿El al baño? Mira, allá, en esa puerta. Ahí, pásale. ¿Qué tanto ven, eh? ¡Nada! Baby, ¿compraste la nuez de macadamia que te pedí? Y bichita, es que están muy caras. Yo qué más quisiera darte todo lo que me pides, pero el dinero no me alcanza entre los pagos de este mes, la cena. Ay, ya. Sí, ya entendí que la cena de Año Nuevo ahora es un problema para nosotros, ¿no? Sí, baby, estás queriendo decir eso. Estoy leyendo entre líneas. Yo soy una carga para ti. Dímelo y ya. Pero yo no... Ya, no, si vas a seguir en este plan, ¿sabes qué? Prefiero que desaparezcas, ¿ok? No me digas eso, bichita, y menos en esta fecha. Es que no me procuras, no haces de macadamia. ¿Qué tan complicado puede ser? Está bien. Si no quieres que esté en tu cena, me esfumo. A veces quisiera ser un niño de nuevo y no tener tantas responsabilidades ni discusiones de adultos. ¡No! ¿Qué? ¿Tampoco puedo tomar nada en mi casa? Sí. Uy, yo mejorada, te encanta hacerme enojar. Bueno, ceñito. ¿Qué, Fátima? Pues, ¿sabe qué? Vamos por el pavo. Porque si no, se va a quedar sin marido, sin pavo y, pues, sin cena. Bueno, menos mal que dejaron una de mole, porque, bueno... Me quedaron muy buenos tamales, ¿eh? ¡Cállate! ¿Qué pasó, familia? ¿Qué pasó? Adivinen a quién me acabo de encontrar y que promete con regresar al barrio y hacer la mejor fiesta de fin de año. ¡A la pelota! ¡A poco Rubí, la quinceañera! ¡A poco! Es flaco, es alto, tiene dos brazos y se llama nada más y nada menos que Brando Roca. ¡Órale! ¡Uy! O sea que no era un mito eso que andaba por acá, por el barrio. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no le tengo miedo a ese Brandon, ¿eh? Aunque esté grandote y espaldón y tenga... Yo no le tengo miedo, ¿eh? Aunque sepa judo y karate y haya accidentado como a 3 o 4 personas, yo no le tengo miedo, ¿verdad que no le tengo miedo? Que haga lo que quiera, pero que se mantenga a raya y respete a las mujeres. Sí, porque él es muy de esos. Gracias a Dios que tú me lo sacudiste, mi amor. No, y te lo volvería a sacudir, mi amorcito, para que el tipo este te respete, sepa respetar a las mujeres. Casimiro, ¿y tú por qué nunca me procuras? Me pasa la salsa. Está buenísima. Verde. ¿Ya ves? ¿Qué? Siempre es lo tuyo. Nunca me haces caso, nunca me pelas. Mira, Casimiro, lo he estado pensando muy seriamente, ¿eh? No eres tú, soy yo. Es mejor que te largues de esta casa. Ándale, moviendo las patitas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
claro. No, 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 espérate. No me van a respetar aquí. No, no, espérate. Casimiro, espérate. ¡Me voy! ¡No! ¡No regreso! ¡No! ¡No te voy a rogar! ¡No, no, no te vayas a quedar! Don Casi, no se come mi tamal. ¡No te regreses! ¡Chacho! ¡Chacho! Entre menos burros, más solotes, ¿no? Uy, no, pues cuánta convocatoria, cuñastro. O sea, para eso nos cambiamos. No cabemos de tantos invitados que somos, no que muchos amigos. Avisamos no sé demasiado qué. Tarde. No todos tenían compromiso. Gracias. Mira, menos feliz ellos. Año, ¿eh? ¡Qué bueno que llegaron! ¡Ay! Juré que estaban de viaje. O sea, sí, pero nunca perdería la oportunidad de pasar el fin de año contigo, amiga. Un maldito desperfecto en mi jet nos dejó aquí atorados. ¡Ah! Con razón. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que hay muchos objetos voladores no identificados en esta época? ¿Sí o no? No me toques, Fredo, si quieres conservar esa sonrisita hasta el próximo año. Buenas noches. ¡Ay, mi amor! ¿Estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Que no ibas a ir con tu abuelita? Ah, le salió plan con sus amigas de Mónaco y, pues, a festejar, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay! ¿Qué lindo? Ya no tengo esa abuelita. Luego regresa mi abuelito. ¡Ay, mi casi! ¡Mi Tarzán! ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me pongo así? Deben ser las malditas hormonas. Aliviánese, suegra. Es año nuevo, ¿eh? Todo debe ser felicidad, ¿no? ¿Verdad? Yo es lo que creo. Además, ¿para qué quiere tener a un viejo panzón si no quiere estar con usted? Si alguien no quiere estar con tú, pues no está y punto, y listo, ¿no? Y ya. Sí, es cierto. Sí. Ay, chacho. No le digas eso a mi mami, de por sí, vela cómo se siente. Ah, pues sí, pero ¿qué le dije, suegra? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijiste? ¿Qué le dije? Pues le dije que hay que ir verle el lado positivo a la vida, ¿no? O sea, si, mire, si no está el viejo panzón, va a haber más cena para todos. Sanguijuela, más te vale que salgas ahorita a la calle a buscarlo y que no regreses aquí sin Casimiro. ¿Me oíste? A mí no me corresponde. Yo es año nuevo, yo quiero... ¡Chacho! ¡Chacho! Mi amor. Órale, como dice mi mamá. Pero yo... ¡Ándale, mi amor! Pero yo... ¡Ándale! Siempre me toca a mí. Siempre yo tengo que hacer las cosas que a mí... ¿A mí quién me...? No, es que se tomó toda la pócima. No nos dejó ni una gotita. ¿En serio crees que funcione? Pues sí, yo creo que sí. Ni modo. Ahora se va a ver más ruca usted que el patrón. Fátima, por favor, háblale a Ágata, que haga otra dosis para igualar el hechizo, para que yo tenga la misma edad que el baby. Es que no se puede. Ágata viene solamente una vez al año, o sea, cada 3 meses. Échale cuentas. ¿Cada 3? Bueno, ¿qué voy a hacer? Dame soluciones. Bueno, pues, ¿por qué no se busca un hombre de su edad? Si quiere, yo le acompaño al asilo para que agarre galán. ¡Ay, Fátima! ¡Muchachos! Ya lo tengo todo preparado. Les prometo que vamos a pasar una noche fantástica de Año Nuevo. Y para eso, calzones rojos para todos. ¡Sí! ¿Quién quiere? ¡Amor! No, en el departamento de amor estamos bastante bien, gracias. ¡Ay, querida! Lo dirás por ti, mamacita. Pero lo que soy yo... No están ustedes para saberlo, pero como son mi familia, les voy a platicar. Traigo 3 calzones rojos, porque ¿qué creen, muchachos? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Este año me les caso. ¡Ay! No te pongas celoso, cariño tesoro. ¡Ay! A ti te voy a aventar el calzón. ¡Ay! ¡El calzón de la abundancia! ¿Quién quiere dinero? ¡Ay, yo! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ay! A nosotros, afortunadamente, nos va bien. Ay, querido. No digas eso, porque el dinero es como la rueda de la fortuna, ¿ves? Unas veces estás arriba y otras veces no estás. Nunca creí decir esto, pero en esta ocasión coincido con Sheila, porque, pues, hombre prendido vale por 2. Bueno, en este caso por 3, yo traigo 3 aquí. ¡No puedo creer! ¡Yo también! Yo, mira, 1... Sí. 2, aunque este me saca un poco gordo, pero no importa. Es que las cosas cambian y la suerte puede empeorar. Ay, ¿qué podría pasar? Mientras tengamos amigos, todo va a salir bien. Ah. ¡Salud por eso! ¡Ay, maestro! Me gustaría platicar lo de los 3 calzones. Ay, a ver, ¿puedo ver? ¡Qué ole la ye!
¡Ay, tan guapota como siempre! ¿Al rato me vas a permitir un bailongo de Año Nuevo o qué? Ay, pues no sé, si no se enoja, muchacho, porque ya ves que luego es bien celoso. Ah, ¿yo por qué me voy a enojar? Si yo voy a ir con mi Chabela. Y te lo digo de una buena vez, para que no me vayas a meter en más preocupaciones, ¿eh? Que bastante ya tengo. ¿Te acuerdas del cuate este del que estaba del año pasado? Uno grandote, el Brandon... Ay... El Brandon Roca o ese... Claro, cuate. ¿Cómo no me voy a acordar si se puso bien guapo? Ay, qué guapo se va a poner, está igualito, hombre. Ay, por favor, si le está quedando bien padre su bailón. Como todos mira, los años. Mira, Chucho, rentó un escenario de este tamaño gigantesco. ¿En serio? Y un sonido padrísimo. ¿Ves? La verdad es que el Brandon es bien bueno para muchas cosas. Pero bueno, X, yo ya me voy de todas formas. Perfecto, qué rico bañito, ¿eh? A ver las orejitas, la carita, muy bien. A ver, chócalas. Estoy seguro que cuando Marisa, mi esposa, te vea, le vas a caer muy bien. ¿Mamarisa? Mamarisa, sí, de seguro cuando te vea mi bichita, se va a desmayar de la ternura. ¡Bichita! ¡Bichita, sí! Marisa es mi bichita. Te voy a lavar tu ropa, que está más sucia que la conciencia de Fátima. Ya la conocerás, ¿eh? Ya la conocerás. ¿Y sí me voy a quedar aquí? ¡Claro! No pasa nada, no pasa nada. ¿Eh? Oye, ahí te dejé una ropa porque se encogió. ¿Qué crees? La lavaron y se hizo chiquita. ¿Mm? Por culpa de Fátima. Y además te dejé un chocolatito calientito. ¿Te late? ¡Venga! Esto definitivamente es un roof garden. En potencia se ve que no le han dado una barridita a este lugar desde la era de los dinosaurios. Ay, qué baboso. Se me olvidó el jabón y con lo que me costó trabajo subir este puercocito hasta acá arriba, hombre. Ay. ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir solo aquí y sin amor! A ver si así Marisa valora lo importante que soy cuando quiera gastarse mi grandiosa quincena. ¡Sáquenme de aquí! Más bien, ¡métanme de aquí! Quiero recibir el año aquí. No, aquí no. Bueno, si Goyo se ve mucho más joven que yo, después de haberse tomado tu pócima de Ágata, siempre existe el recurso de la cirugía plástica o me puede inyectar un poquito de Botox. ¡Ay, ya, patrona! No se traume. Igual y solamente se le quitaron las patitas de gallo al patrón. ¿Qué tanto se le podía notar la juventud? ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo, Fátima? ¡Santo niño cachetón! La pócima de Ágata funcionó. Ay. No, 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 no puede ser posible. ¡Bichita! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Lo que vamos a hacer con Casimiro es mandarle un mensaje de texto. Así no hay manera de que no me conteste. Muy bien, mi chaparro. No, no, lo que voy a hacer de una buena vez. Ahí te va. Ahí está, Casimiro. Casimiro de vientre abultado. De vientre abultado. Vientre es como chica. Órale. Va a haber cena, ¿no? Va a estar buena. Es noche de amor y de fiesta. Ah, no puedes faltar. No la hagas de tos. Órale, le voy a poner la tos así de dibujito. Oye, ¿y si no te contesta, carnal? Ay, ¿cómo no me va a contestar? Es que no conoce al Casimiro. ¿Tú crees que va a despreciar una cena y gratis? Nah, no, pues papá. Yo no lo haría. Ahí está, mira, ahí está. ¿Qué te dije? Ahí está. Dice, órale, no pienso ir. Me voy a mi segundo hogar, donde sí me valoran. Órale. ¿Su segundo hogar? Sí. O sea, ¿que tiene casa chica don Casimiro? Sí, pues claro que tiene casa chica. La nuestra, la casa de doña Frida, pues es casa chica, ¿no ves que está bien chiquita? No cabemos todos. ¿Tiene o no tiene, carnal? No, cuando él se refiere a su segundo hogar, ¿a qué crees que está refiriendo? No, pues, ¿a qué tiene otra mujer? Que no, hombre, se refiere a la cantina. La cantina acá a la 12, donde íbamos a aventar pedradas. Ay, vamos. Ay, don viejito. Vamos a verlo, ¿no? Vamos. Órale, acompáñame, órale. Todos saben, estamos a punto de entrar a un nuevo año. ¡Ay,
Año Nuevo me encanta. Así que les voy a hacer una pregunta súper fácil. ¿Ya hicieron sus propósitos? Ah, pues yo, dependiendo del camino, piso el pedal. O sea, ¿sí o...? Ah, lo que quiero decir es que, ya como veo las nubes, saco el paraguas. ¿Pero eso sí o no? O sea, lo que él está queriendo decir es que, dependiendo del tamaño de la cucaracha, es la velocidad del chanclazo. Dale. Amor, eso significa que no. Ok, perfecto. Les tengo una súper sorpresa. ¿Ramona? Ay, me encantan las sorpresas. Señora. Es momento de escribir nuestros propósitos. Aquí tienen lápices y papelitos para que le pongan la mejor vibra a sus deseos. ¡Fredo! ¡No! Este es el bowl de los propósitos, no es basura, cochino. Oye, Vela, yo tengo una pregunta. ¿Tú piensas que vamos a poner lo que más nos importa en estos papeles y después exhibirlos ahí? O sea, yo paso. Oye, Fer, sin miedo, estamos en confianza y no hay secretos entre nosotros, ¿verdad? Ay, por favor, no teman. O sea, si alguien quiere compartirlos, es bienvenido. Si no, no importa. Digo, estamos en familia, en confianza. En los primeros minutos de Año Nuevo, vamos a encender esta fogatita para que el hermano fuego le dé más poncha a nuestros propósitos y se cumplan mejor. ¡Ay, qué padre! ¿Y no es algo peligroso hacerlo aquí, con tanto material inflamable alrededor? No he terminado, Goncito, Teodoro. ¡Wow! ¡Órale! ¡Órale! ¡Para la casa, hombre! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! Yo amo a mi mamushka, pero... No, es muy difícil. Y ella te ama a ti también, te quiere mucho. Lo que pasa es que está buscando su atención. Eso. Don viejito, así son todas las mujeres. Sí, ahí tiene razón. Seamos detallistas con ella. Ándele. Más romántico. Ándele. Haga de eso su propósito de Año Nuevo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Me parece muy, muy bien. Pero ya, yo soy un perro viejo que ya no aprende suertes nuevas. Así es que, muchachos, miren... Yo la verdad es que... No, es un hombre sabio. La lucha se le hizo, él sabe lo que hace. Ya más no se puede. Si no viene es porque no quiere. Pues sí, pero es que mira, ve cómo va, hombre. Pues sí. Está pendiente. No, pero al rato va a caer, vas a ver. Mejor tú apúrate porque en la noche tenemos bailongo, carnal. Ay, tienes razón, papá. No me acordaba de eso. Hay que ponernos acá bien. Catrines, órale, papá. Nos vemos entonces al ratón. ¿Sale? Venga. Ya estás, órale. Ya estás. Ay, ya se me hizo bien tarde. Me propongo cuidar y proteger a mi adorada familia cada día. Ayudar siempre a los demás. Y aprenderé a tocar el didgeridoo. Dicen que es bueno para la apnea. Pues ahora sí, voy a juntar para comprar mi yate. Y mi propia casa para independizarme. Eso sí, con un cuarto para mi mamá. Juro portarme bien. Y especialmente quiero ser mejor amiga con Belis. Y conseguir que César me deje las tarjetas sin límite. Tal vez así también puedo ahorrar un poco de dinero para hacerme esa lipo y bajar estos 3 kilos asquerosos navideños. ¡Ew! Esta lonja está fatal. Este año me voy a casar con el amor de mi vida. Juro que le voy a tener más paciencia a Bella, pero solo porque odio hacer renegar a mi papá. Y lo demás es top secret. Uno, coche nuevo. Dos, celular nuevo, obvio. Tres, dígate a ser papá. Me gustas pa' fuente en mi jardín. Lograré que el patrón organice mi fiesta y sea mi padrino. Además que me dejen manejar sin guantes porque me pican. Mi propósito es aclarar mi propósito. Touché. El 4 del 2018 exigiré a mi compañero emocional que defina nuestra relación. Intentaré vestir con otro color y
servir eficientemente a los del Pedregal. Me caen bien. Ah, pero le voy a exigir a mi compañero emocional que defina nuestra relación. Mi propósito es amar más a Gonzalo, convivir con mi hijo y trabajar la tolerancia con Fer. Nada de dietas porque, obvio, no he subido. O sea, sí comer tipo sano, pero ya. Ser más linda con todos los que amo. Oh, sí, también con César. Y también quiero encontrar el remedio definitivo para detener la edad. Ok. Y la paz mundial. Conquistar el mundo y entrar al top 10 de los empresarios más acaudalados. Ah, y no olvides tu objetivo. Si el reino no viene a ti, sé el reino. Que nadie lo sepa jamás. ¿Ya terminaron? No. Sí, ya, ya. Ya, listo. ¡Ay, sí, ya! ¡Listo! ¡Éstale! ¡Venga, venga! ¿Y luego a qué hora se cumple o qué? No creo que me quede mucho tiempo. No sé cuánto tiempo más voy a estar aquí atrapado en esta azotea. Ven, Palomita. Ven, Palomita. Tú vas a ser mi última cena de Año Nuevo. Y tal vez la última cena de mi vida. Eres mi única esperanza. Y... bendiga Paloma. Pero dicen que es de buena suerte, ¿no? ¿Qué? ¿Una botella? No puede ser. A verla. ¿Me la enseñas, arbolito? ¡Ah! Tal vez pueda mandar una goyo señal. Goyo, mini Goyito, tienes que regresar a tu versión de adulto. No te puedes quedar así. Estás haciendo que me vea unos añitos mayor que tú y... No, pues unos añitos si parece su mamá. Y en unos años más va a parecer su abuela. Ay, no, Fátima. Dale el antídoto. Una pócima para envejecer. Yo no quiero ser grande. Yo quiero más dulces. No puedes comer dulces nada más. Tienes que crecer, trabajar, pagar las deudas, traer dinero a la casa, cumplirme todos mis caprichos. Ay, te tengo que decir algo. Goyito, mini Goyito, mi amor, baby Chito, escúchame. Te vas a quedar calvo. ¡Ay! ¡No! Ya ve, patrona, ya me espantó. No estés triste, baby Chito. Yo te voy a querer, aunque seas un mini Goyito bebé, aunque estés chiquito. Eso es ilegal, patrona. Hola, greñuda. Ay, no. ¡Feliz año nuevo también para usted, bruja mayor! ¡Ay, está caliente esto! ¡Ay, hijita, ¿cómo estás? ¡Hola, ma! ¡Ay, esta criatura, ¿quién es? ¡Ay, qué cachetes tan suavecitos! Como perrito chihuahueño. ¡Ah! ¡Chihuahua! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya asustó al mini Goyo! ¿Goyo? Ya. No, a ver, mejor ayúdeme a buscar al chamaquito que es su yerno. ¡Órale! Vamos, Fátima. Ay, patrona. ¿Pues qué es esto? Ay, claramente es un saco que está encogido por tu culpa, como también encogiste a Goyo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Mini baby! Sigamos las pistas. ¿Goyo? Ay. ¿Esto qué es? Ayuda. ¿Ayuda? ¡Ay, Goyo! Oye, César, he estado pensando y yo creo que debemos de cambiarle el nombre a Grupo Zepa. Nadie entiende al 100 lo que hacemos. ¿Qué importa que nadie sepa lo que sepa? Así podemos expandirnos sin clavarnos solo en estas áreas. Es todo un horizonte de posibilidades. Pues sabe,
No, no, este año estuvo súper rudo. No, no rudo. Rudísimo, amiga. O sea, a tal grado que, tipo, me quería congelar como los dinosaurios y amanecer como en otra era. Oye, ¿tú crees que los dinosaurios realmente se congelaron? ¿Los qué? Ay, Bella, qué bueno que eres bonita. Lo bueno es que mañana ya va a ser otro día. Literal. Uno nuevo. ¡Uno nuevo! Lástima que el muérdago esté a la vista de todos. Ay, lo sé. Como quisiera estar en los labios de mi amado. Amado. Brr, eres una leona. Y tú, mi menino. ¡Faltan 20 minutos para el nuevo! Oigan, ¿y las maletas? ¿Cuáles maletas? ¿Cómo que cuáles? Las que tenemos que pasar para viajar durante todo el año. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Si no, no viajamos? Ni a Xochimilco, hija. ¿A dónde? No importa, Tati, somos con las maletas. Sí, sí, sí. ¿Me traen sí. una, por favor? Ah. ¡Ay! ¿Necesitas ayuda para saltar? Si quieres, yo te doy un empujoncito. ¡Suegrita! Creo que es la primera vez en la vida que me da mucho gusto verla. Ay, no, 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 no me toques, no me toques, no me agarres, por favor. No, 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 ay, insolente, que no. No, 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 acercarlo. No, 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 esto no puede estar pasando. No, 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 y menos con este perdedor. Marisa, Marisa, sácame de aquí, Marisa. Marisa. Suegra, olvídelo. Marido, suegrita, olvídelo. Marisa, ¡es inútil! ¡Marisa! Llevo gritando una hora y nadie me escucha. ¿Me estabas hablando? ¡Marisa! ¿Ya viste todo lo que hay de vamos cenar? A la mesa ahora, no manches. Ándale, reparte los platos. A ver, tú, ándale. Esa mitad de la mesa, ándale, yo esa mitad de la mesa. Órale, pones allá encima. Ah, el extendido y luego el hondo. Doña Frida. ¿Qué pasó? Es que... pues creo que lo que le voy a decir no le va a gustar nada. ¿Qué pasa? Pues no pude hacer que el Casimiro regresara. No lo convencí, no lo pude traer. Perdóneme, doña Frida, hice mi mayor esfuerzo, pero no pude. Yo creo que usted ya no debería estar rogando a este infeliz. Es ¿pues un... qué crees, enano? ¿Qué? Que Casimiro regresó. Gervasio lo encontró y lo convenció de arreglar las cosas. ¿Cómo que regresó? Ay, es un tipazo el Tinaco ese. ¿Regresó el que regresó su amigo bien crudo? ¡No me digas! Sí. Mamushka, un detalle para mi mamushka que quiero tanto, 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 tanto. ¡Ay, nada más! Y te juro que nunca más voy a volverme a irme, y menos por un capricho así como ese de pásame la salsa. Gracias, gracias, Tinaco, gracias. A la orden, doña Sufridita. Pero acá también mi chacho tuvo que ver a todo eso. Es que si ustedes están bien, yo estoy bien. Y pues todos estamos bien. Por lo menos vamos a poder seguir algunas tradiciones de Año Nuevo. Le dejo el calzón rojo del amor para ver si así se le quita lo amargada. Esto todo es tu culpa, Goyete insolente. No, 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 eso sí que no, suegrita. O sea, nada más se vino a burlar de mí. Y por eso la castigaron y se quedó encerrada conmigo. El karma la castigó. El karma me castigó cuando mi hija te conoció. Ay, Marisa debe pensar que soy el peor por no ayudarla a preparar la cena. Eso sí regresa a preparar la cena, porque la pobre de mi hija está como mensa correteando ahí a un chamaco que ha de ser tu hijo, ¿eh? ¿Está bien el niño? ¿Ves? ¿Ves cómo te preocupas? Ay, pobre de mi Marisita, todo lo que te soporta, hasta cuidar el hijo de otra. Suegrita, suegrita, por Dios, el niño lo encontré en la calle. Solo quería invitarlo a nuestra cena de Año Nuevo porque está chiquito y solo, y porque quería que fuera feliz. ¿Entonces no es tu hijo y de tu amante? Señora, yo podré ser lo que sea, pero jamás seré un patán con su hija. Mamá Marisa, ella es mi mundo. Jamás haría nada para perderla. Oye, Goyo, ¿y si trabajamos juntos para salir de esto? Bueno, ¿y cuál es el plan? Bueno, tú saltas del edificio y le dices a todos que yo estoy aquí arriba. Aquí es cuando me río, ¿no? Pero mira nada más.
Te ves hermosa. Ay, chachongo. No, de veras, te ves hermosa. Te ves divina, mira nada más. Ay, gracias, chachongo. No, hombre, estás espectacular. Bueno, te tengo una cosa para ti, mi amor. ¿De veras? Sí, te traje una sorpresa. ¿Una sorpresa? Pues es un pequeño presente, mi amor. Espérame, déjate, lo doy. ¡Galletita! Cierra los ojos. Eso es, ahora sí, mete las manos, mi amorcito. Y a ver qué encuentras, a ver qué encuentras. ¡Ay! Mi amor, está preciosa. ¿Es de la India? Pues sí, es de la India, pero ya se lo estoy pagando para que sea tuyo. Ay, es una que le dice la cachimina. Ay, sí, esta, mira. Ay, este baja en el cuello y te lo pones así. Te lo puedes ir así como así. Ah, mira nomás, te ves bien guapa. Qué elegante. Pareces así como de esas edecanes que van arriba de los camiones dando café y toda la cosa. Sí, te ves guapísima, mi amor. Ay, gracias, mi amor. No, gracias a ti, mi cielo. Eres la mujer más hermosa del mundo. Míralos. ¿Verdad? Mírala. No, si tu mamá se ve reenamorada. Sí. Nomás que ya se le está yendo las cabras a tu jefa. Sí, como que se está volviendo bipolar. ¿Qué digo? Bipolar, tripolar. Pero míralos, se ven tan felices juntos. Igual que nosotros, mi amor. Sí. Muchas gracias por dejarme un año más de ser tu compañero de vida. Te amo. Te amo. Y yo también te amo. Te amo mucho. Tenemos una sí, cita. Tenemos. Es que están muy románticos, Pate. Es que están muy románticos. ¡Qué romántico! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, pobre minigollito! ¡Lo perdimos! ¿Qué va a hacer de él? ¿Va a pasar el Año Nuevo solo, Farts? Méndigos policías. Cuando les contamos lo que pasó, pues nos voltearon a ver como si estuviéramos locas. Sí, casi nos encierran que porque estábamos borrachas. Bueno, pues ya, anímese un poquito, patrona. Ahorita llegan sus invitados y ya disfruta la cena así como quería. No, y de nada sirve tanta comida si no está la persona más importante del mundo. Pero si aquí está... ¡Goyo! ¡Goyo! Ay, tú no, Fátima. Hablo de Goyo. Pues no, que estaba mejor sin él. Fats, hoy es el día más raro de mi vida. Ay, patroncita, ha tenido días más raros. Así como el día que se pegó en la cabeza y empezó a hablar en ruso. ¿Se acuerda? Vodka, Petrovsk, Ribrovsk. Ay, no sé qué puede ser más raro que ver a tu esposo convertirse en un niño. ¿Podría existir algo más extraño que eso, Farts? ¿Mamá? Ay, ¿ya ves? ¿Mamá? Siempre supe que era una bruja voladora. Ay, ¿quiere jugar? Dígalo, comunica. ¿Cuántas palabras? Diez palabras, venga, sí. ¡Extraterrestres! Arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El cielo! ¡Que no llegan! ¡Iti! ¡Ay, sí! ¡Iti! No. ¿Qué? A ver, ¿mamá? ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? ¡Que te vayas a la azotea, hija! ¡Mira! ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Eso está a punto de romperse! ¡Ay, no! ¡No te vayas a caer como una piñata! ¡Ya sube! ¡Se va a romper, hombre! ¡Ahí aguante, piñata! Empecemos desde ahora. No queremos que Fredito se nos atragante de nuevo. ¿Cómo eres, cuñastro, De veras, no perdonas ni una, tú. Calladito y masticando, Fredito. Y pobre de ti, donde me avientes algo al ojo otra vez. ¡Ay, sí! ¡Faltan 10 minutos! ¡Ay, estoy súper emocionada con que acabe el año! No, es que les juro que de plano este estuvo mega rudo, ¿eh? Lo bueno es que ya va a terminar y nada malo extra puede pasar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¡Qué miedo! A Chirrión, según mi aplicación especial, dice que no hay luz en millas a la redonda. Si es el augurio de este año, no promete nada bueno. Bueno, tal vez no para ti. Pero para mis planes todo pinta extraordinario. ¿Qué planes? No, nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, está súper deprimente empezar el año así. ¿Así cómo? A oscuras. ¡Me da risa! ¡Ay, no veo nada! ¡Pedra, tengo dos cosas que decirle! ¡Pues dilas de una vez! La primera es que está bien pesada. ¿Y la segunda? ¡El lazo se está rompiendo! No creo que soporte mucho tiempo. Creo que usted no va a llegar el próximo año. ¡Súbeme insolente! Eso intento, pero mi esfuerzo se acaba. Mejor deme su bendición. Firme este testamento improvisado que escribí
y diga sus últimas palabras. ¿Dejas que me caiga como todas las noches a pelarte las patas, pollo mejorada? No, no, no. Ya, ya, ya casi, señora. Ya casi, ya la veo. Espérame. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, estás bien! ¡Ay, señorita, señorita, no importa cuánto la odie y cuántas veces haya soñado con este momento, pero no la iba a soltar. Ay, Marisa, si no hubiera sido por Goyo, te hubieras quedado huérfana. Y yo no hubiera conocido el año nuevo. Ay, gracias, Goyito, gracias. Ya, 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 por favor, es lo que uno hace por la familia, ¿sí? Marisa, pierde lo que tú quieras en esta vida, pero no lo pierdas a él. Yo sé que es un buen hombre. Mira, no está guapo, no es atlético, ni tiene dinero, pero por alguna razón que desconozco, pero que intuyo, Goyo vale la pena. Gracias, Goyo. Ya, ya, ya. Bueno, ¿sí? A ver, déjame recoger esto. ¡Vamos! ¡Vamos, Fátima! Bichita, yo, perdóname. No, yo no, no, la que tiene que disculparse soy yo. Jamás debí haberte dicho que quería que desaparecieras porque es lo último que deseo. Goyo, yo te quiero en mi vida para siempre. ¿Aunque me quede sin trabajo? Sí. Aunque me hagas correr por toda la ciudad pensando que te convertiste en un niño. Yo te... ¿Amo? Muchísimo. Feliz año nuevo, bichita. Ay, feliz año nuevo, baby. ¿Qué tal? ¿Le quedan los pollos rostizados? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. No, no. ¿Quieres pechuga? A ver, a ver, a ver. ¡Atención! A ver, ¿qué va a hablar mi Tiger? ¡Atención! Como patriarca de esta familia, quiero hacer un brindis por la familia más amorosa, por la familia que más quiero, hasta mi querido Chacho, que es mi hijo. No, 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 a ver, a ver, a ver, espérense, espérense, espérense. Solamente porque es año nuevo, lo voy a complacer. Te quiero, papá. Salud. Yo también quiero hacer un brindis, si ustedes me lo permiten. Va, va, va. Voy a hacer un brindis. Quiero, no sé, decir unas palabras festivas. Hola. Venga. Globo, serpentinas, matraca. Son festivas. No, no es cierto. Quiero decir que, pues que los amo a todos, pero más a ti, mi amor, por regalarme esta hermosa familia. Son ustedes la mejor familia del mundo. ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Aquí que no se vaya a perder nada, que no nos va a alcanzar. Somos un buen equipo, ¿verdad, suegrita? ¡Ay, qué buen equipo! Eso fue el año pasado. ¿Ah? Suegrita, por favor. ¡Ay, no! ¡Estoy jugando, Vallejo! ¡Ay, toma! Ay, ay. ¡Mua! ¡Mua! Ay. ¡Hola! ¿Sí, qué se le ofrece? Ay, pues nada más ver si podía yo estar aquí tantito. Bueno, es para una duda que tengo. Fíjese usted que yo subí a lavar unos calzones amarillos y ya no los encuentro, pero como usted ha estado subiendo constantemente, pues a lo mejor los vio por ahí. Y yo quería saber si usted podría hacer el gran favor de decirme dónde están. Mire, doña Blanca, ahorita que me den dinero, le pago todo lo que le debemos. ¿En serio? ¡Todo! Entonces, ¿puede usted quedarse con los calzones amarillos? Okay. ¡Son todos suyos! ¡Amiga! ¡Gracias! Bueno, que ya llegaron. ¡Qué nariz! Lo fea que te ves. ¿Con la nariz al revés? ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Gracias! ¡Hermanita! ¡Mío de mi corazón! ¡Hola! Traigo a un invitado muy especial. ¡Goyito! ¡Goyita! ¡No, se llama Goyito! Se llama Ricardo, ¿eh? Y es el nuevo acólito de la iglesia. ¿Y ahora tú? ¿Ah, chamaco? ¿Dónde estabas, amiguito? ¿Estaba preocupado por ti? Hombre, pobrecito, estaba escondido en uno de los confesionarios porque al parecer entró a la casa de unas locas que lo estaban correteando y eran dos en... Bueno, bueno, pues, ¡salud! ¡Salud! ¡Espérese, espérese, espérese, patrón, espérese! ¿Qué pasó, Fátima? Es que
pues ustedes, el año viejo. Ay, aquí es cuando nos reímos, ¿no, Fátima? Sí, levante el brazo, levante el brazo. Ay, y tú eres el año nuevo. Oh, no. Ay, qué pues, señoras y señores, faltan 10 minutos para el fin de año. ¿Sí? Yo quisiera decirles desde el corazón en la mano que todos ustedes son familia. Oh, y que ay, no. 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 Ay, no. Está tocando, mami. ¿Qué será? Van. De la que, con la con suétercito. Yo la quiero con suétercito. Sí, a ver, ¿quién la quiere? Con el pendijito, papá. Hola. Pásenle al fin que nunca piden permiso. Hola. ¿Qué pasó, mi Jess? Bien. ¿Y qué hacen aquí? Y hay un montón de gente allá afuera. Sí, es que estamos a punto de festejar toda la colonia, ¿verdad? Sí, y pues que el Brandon aquí conecta el sonido y pues que se hace un corte y que se va la luz en toda la calle. Sí, no manchen. Y además, pues ya escuché en la radio que no va a haber luz en toda la delegación. Ah. Su casa es la única que tiene luz, ¿no? O sea, ¿aquí es el único lugar donde hay luz? Sí, pues claro, porque yo soy muy previsor. Yo me iba a colgar con un diablito aquí cerquita, pero como no había, pues que me voy hasta la otra avenida y me cuelgo y entonces tuvimos luz todos. ¡El sujeto, papá! Pues la verdad es que estamos bien tristes porque pues no tenemos dónde festejar ni nada. Nos gustaría que, no sé, alguien pues pudieran apiadarse de nosotros, ¿no? Pobrecitos, no tenemos dónde festejar. No, no vino alguien es. ¿No? Pues denos chance, ¿no? Ahora sí que de... Pues de pasar a todos los vecinos acá a la casa para pasar año nuevo juntos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Te equivocas, chaparrito. Te equivocaste esta vez, ¿eh? No, que tú muy bueno y que muy acá, que con tu sonido la chancla. Debiste de haber contratado una planta de luz, papá. Esas se rentan. De ninguna manera, chavo. De ninguna manera voy a permitir que la gente aquí del barrio, la gente que yo quiero, de la gente a la cual pertenezco, se quede sin fiesta. Así que son todos bienvenidos. Yo estoy bien. Y todos estamos bien. ¡Bienvenido, mi querido Bonzi! Según la aplicación de mi teléfono, esta era la única casa con luz en la zona. Y se nos hizo súper buena idea venir todos. Nosotros pensamos lo mismo. ¡Qué coincidencia! Pues qué bueno, porque esta es casa de todos ustedes. Oigan. Hay que apurarnos porque ya mero se acaba el año. Ir en el reloj. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz amorosa! ¡Feliz!